Hola, yo soy Alberto Carranza y este es el curso de inglés alto con un enfoque práctico en la serie de Yes en Inglés. En este video te voy a presentar una introducción a todas las unidades de las cuales se conforma este nivel y te voy a explicar qué puntos se van a tratar en cada una de ellas, junto con la forma de trabajo implícita en esta ocasión. Te remito a mi sitio web para que obtengas más información de estos cursos gratuitos y a mis sitios sociales de contacto de Facebook y Twitter, en los cuales publico todas las actualizaciones y resuelvo dudas relativas a las lecciones. Y bien, ¿quién no ha escuchado que la práctica hace al maestro? Me imagino que todos. En el mundo del aprendizaje del inglés, esto no está nada alejado de la realidad. La vida nos ha demostrado en numerosas ocasiones que asociar los conceptos cotidianos con aquello que deseamos comprender mejor es una excelente forma de retener información a futuro. ¿Y por qué te comento esto? Porque es precisamente en este nivel alto de inglés en donde se da el salto a las situaciones prácticas y circunstancias de la vida diaria para dar un extra a la comprensión del idioma en diferentes contextos. Un cambio notable de este nivel con respecto a los anteriores es que cada lección va a contener al final un ejercicio práctico que tú como estudiante puedes contestar para reforzar el aprendizaje obtenido. Sin más, las unidades temáticas de este nivel son: número 1, expresar acuerdo y desacuerdo. Aprenderás a expresar acuerdo o lo que es lo mismo, el famoso yo también o yo tampoco, con las palabras so y neither, respectivamente. Por otro lado, te serán útiles los auxiliares para los diferentes tiempos gramaticales al expresar desacuerdo. Tema algo complejo, pero tengo fe en que los ejemplos aligeren el ejercicio de comprensión. Proseguimos con la segunda lección, uso de adjetivos ing y ed. Destacaré la diferencia entre este par de adjetivos y cuál es su uso en el inglés práctico. También, en un anexo diferente, voy a presentar una lista de estos dos tipos de adjetivos, en las cuales mostraré el significado de cada uno de ellos. Para concluir la lección, se van a definir las preposiciones aceptables con los adjetivos ed y, a manera de ejercicio, 5 oraciones en las cuales el alumno decidirá el adjetivo adecuado en cada ejemplo. Número 3. Usos del presente perfecto. En este video mi intención es, por un lado, explicar los usos comunes en los cuales se puede aplicar el presente perfecto y, por otro, el dar a conocer la estructura para la formación de oraciones afirmativas y negativas, al igual que preguntas en sus dos categorías, de respuesta sí o no y específicas. Se concluye con un anexo en el cual se presenta la diferencia entre el pasado simple y el presente perfecto con varios ejemplos. Cuarta lección, adjetivos superlativos y cómo comparar. Proseguimos con el tema de superlativos. Antes que nada, se hace la distinción de estos con los adjetivos comparativos y después se explican las reglas básicas para formarlos. También se muestran comparaciones con oraciones afirmativas y negativas y, en su mismo contexto, algunas preguntas más sus respectivas respuestas. En un anexo incluyo 50 adjetivos superlativos comunes del idioma inglés. Número 5. Cláusulas adverbiales before, after y when. Utilizaremos estos adverbios de tiempo para estructurar cláusulas que van a expresar en qué momento ocurre la acción que indica el verbo de la oración. Obviamente veremos la gramática implícita y reforzaremos la lección aprendida con muchos ejemplos en los tiempos de presente, pasado y futuro simple. Un ejercicio sencillo bastará para que practiques el tema. Número 6. Diferencia entre should y have to. Dos verbos modales con los cuales muchas personas tienen confusión en su implementación y, sin embargo, los usos se extienden a situaciones notablemente diversas. Las estructuras gramaticales indicadas y los muchos ejemplos te van a ayudar a evitar esta confusión. Número 7. Too, not enough y too many, too much. Partiendo del hecho de que todos estos adverbios tienen un significado y uso específico, se van a detallar suficientes ejemplos que te van a brindar una idea general sobre cómo utilizar estas palabras y en qué contexto es el apropiado. El ejercicio al final reforzará la unidad.
Cláusulas relativas de sujeto, who, which y that. Vamos a utilizar estos pronombres relativos con la intención de formar oraciones y preguntas acerca de personas y cosas. Es de notar que en esta lección se van a tratar las cláusulas relativas de sujeto y no de objeto. Sin embargo, aquí vas a poder apreciar la diferencia entre estas dos estructuras. Oraciones del pasado continuo, número 9. Y por oraciones hago referencia a afirmativas, negativas y preguntas. Además conocerás la implementación práctica de este tiempo gramatical cuando se combina con otra oración en pasado simple. Los ejemplos mostrados te van a ayudar a resolver la actividad práctica al final del video. Número 10. Must be, might be y can be. Tres modales de posibilidad que nos van a ayudar a expresar deducciones personales en base a la evidencia que se tiene al momento. Existen algunas otras palabras asociadas para las mismas funciones. También se hará mención de ellas en los ejemplos. Número 11. Oraciones y preguntas con used to. Con esta lección nos ponemos nostálgicos dado que la expresión used to nos va a servir para hablar acerca de hábitos del pasado o situaciones ocurridas hace determinado tiempo que, a día de hoy, son diferentes a como eran antes. Y por último, la lección número 12, cláusulas condicionales if. Para concluir el curso de inglés nivel alto tenemos la lección del primer condicional if, combinado con modales de posibilidad. Estas cláusulas expresan condiciones que al cumplirse pueden provocar que otro evento se desencadene. Obviamente aquí pondrás en práctica todo lo aprendido con anterioridad en este nivel, al igual que muchas cosas de lo visto en el curso de inglés intermedio con el objetivo de realizar el ejercicio práctico al final de la lección en cuestión. Como puedes ver, en este nivel encontrarás varios temas en los cuales se destacarán lecciones para comunicarte de manera efectiva en determinadas situaciones. Ya sea en forma de conversación oral o por escrito, este nivel representa básicamente la habilidad de relacionar el inglés con el mundo real. Así que, en esta ocasión, no solo te vas a topar con contenidos más desafiantes, sino que también más útiles. Claro, también se mostrarán algunos de ellos la gramática apropiada de temas de mayor reto. Pero la regla general persiste. Aplica el inglés a la vida diaria. Algo que hace maravillas con el aprendizaje, lo digo por experiencia. Espero que este curso le saques tanto provecho como te sea posible. Si tienes dudas o comentarios, voy a constantemente revisar este apartado para seguir vuestro avance con los ejercicios prácticos que os invito a realizar al término de cada unidad. Cuando todo está más fresco, así puedes ir descargándolos haciendo clic aquí o en el enlace que dejo en la descripción. Suscríbete para no perderte ningún video de este nivel. Y comparte este video con quienes consideres lo pueden utilizar en un futuro. Regálame un like para apoyar el canal. Ahora, a practicar. So plus auxiliary verb plus pronoun. Ejemplos. I am a good student. So am I. I was at work this morning. So was I.